Hay un par de copias de Sky Magazine, de pues eso, la revista Sky, la revista Cielo, en el este de revistas. No sé cómo decir rack exactamente. Es como donde pones las revistas y ya está. El especial de este mes es un English Trivia Quiz, como un test, digamos, de inglés. No es una mala idea, debido que a los jóvenes de hoy en día no saben distinguir una partícula de un participio. Por favor, no vaya confundiendo a la gente con palabras que se acaba de inventar, señor Edgeworth. ¿Quién ha oído nunca algo, una palabra tan estúpida como participio? Ahí está. Bueno. Pues, aparentemente... Chungo esto. ¿Puedo examinar también a esta persona? Dudo que alguien esperase encontrar un cuerpo muerto en el ascensor de este vuelo. Así que el señor Hicks está verdaderamente muerto. Sí. Está temblando, aunque no le puedo echar la culpa cuando hay un cadáver justo aquí delante. El señor Hicks, si... Señor Hicks, si está usted muerto, por favor, responda sí. Parece ser que ha dejado de temblar, aunque parece haber aparecido un nuevo síntoma. Da igual, debería centrarme en el cuerpo de la víctima. Veamos, hay sangre en la parte de atrás de la cabeza del señor Hicks. ¿Puede haber sido esta la causa de la muerte? Parece ser que lo golpearon bastante fuerte. Incluso sus gafas están rotas. Were they broken during his murder? Vale, voy a hacer esto. Porque tiene sentido, básicamente. Una estatuilla con sangre que está justo al lado de del cuerpo de un hombre que fue golpeado hasta morir. Oh, señor Edgeworth, creo que me he dado cuenta de algo. ¿Ah, sí? ¿Qué? La manera en que la sangre está aquí parece ser que... como que... tiene... matches es como que es igual a la herida que tiene en su cabeza. Vaya, parece que nos merecemos el título de maestro de lo obvio, maestra de lo obvio. Bueno, ¿qué piensa, señor Edgeworth? No parece que... no cree que eso ha sido... ¿Ha valido la pena investigar? Parece ser que esta pequeña figura, fue nuestra arma del asesinato. Oh, lo sabía. Quiero decir, no puedo pensar de ninguna otra, sobre ninguna otra conexión. Quizá maestra de... Oh, buen juego de palabras. Oblivious es del olvidadizo, de no darse cuenta de algo, más bien. Sí, maestra del no darse cuenta sería como... En verdad es un juego de palabras entre Master of the Obvious y Master of the Oblivious, que es algo como que no se puede traducir verdaderamente al español. Pero sí, maestra de no darse cuenta. Vale. Ahora tenemos estos datos. De momento no parece ser que pueda hacer mucho más aquí. ¿Esto es el cuerpo que me diría lo mismo? Exacto. Pero lo de las gafas no tiene mucho sentido, ¿no? Y sigo todavía trabado con esto. Como... básicamente lo que le falta es como esa especie de móvil o lo que sea, ¿no? Pero no puedo deducir absolutamente nada. Porque no hay nada aquí que sea como importante ni nada, vaya. Creo. Quizás debería simplemente subir. Oh, no puedo subir. Damn, that sucks.
Ajá. En ese caso, entonces creo que, a ver, en la lógica. Oh, el asesino debe haber estado en el ascensor, entiendo yo, ¿no? Supongo que tengo que hacer esto. Cierto, no había nadie más en el bar cafetería que no fuese yo antes de que sucediese la turbulencia. Pero si el asesino justo estaba en el ascensor junto a la víctima, o con la víctima, entonces habría sido una historia totalmente distinta. Vale. In the elevator with Hicks, if only I could prove that the killer brought the elevator with Hicks y victim's broken glasses. No creo que ninguna de estas dos estén como una con la otra. Voy a intentar deducir esta cosa. Pero es que, de nuevo, creo. No puedo deducir esta cosa. A no ser que estuviese colgando esto, que no lo creo para nada. Ya, y sigue estando lo mismo, básicamente. No creo que tuviese esto, ¿no? ¿O sí? ¿Creen que era la cartera? Ya, exacto. Vale. No pasa nada. Nada, no lo creo. No creo ni que sea esta ni que sea la otra. Exacto. Ok. Vale, no sé. Estaba intentando deducir como que tenía algo ahí, pero obviamente hasta que no encuentre como la pequeña. El pequeño coso ese, no creo que encuentre nada verdaderamente. Puedo mirar aquí. Vale. Dice, hay como jugo de uva derramado enfrente del ascensor. Asumo, bueno, supongo que fue derramado durante la turbulencia. Oh, debemos limpiar tal cosa o alguien puede quedar herido. Ajá, ajá, las huellas. ¿Qué ocurre, señor Edgeworth? He encontrado pruebas bastante importantes. ¿Cuáles son las pruebas importantes de esta escena? Pues esto. Take that. ¿Qué? Están como un poco emborronadas, pero creo que ambos podemos estar de acuerdo en que son una serie de huellas del pie, básicamente. De huella, como lo decimos en español. Así que piensa, sí, estas pertenecen a nuestro asesino. Oh, entonces quizás deberíamos ver el tamaño de zapatos de todo el mundo en la primera clase. No creo que eso sea de mucha ayuda. Desgraciadamente, las huellas están demasiado emborronadas, lo que haría que fuese difícil tener una prueba definitiva, por así decirlo. ¿Cómo se dice match? Estoy un poco hasta las narices de no saber cómo traducirlo. Una pareja, es que es eso, es como para emparejar algo, ¿no? Pero igualar. En fin, eso. Encontrar algo que sea igual, vaya. Oh, ya veo. Igualmente esto está bien, porque ahora tenemos también esto. Vale. No podemos ir para allá, entonces sí que estuvo ahí. Pero no parece que tengamos mucho más que hacer por aquí, como digo. Supongo que puedo utilizar la lógica de dónde estaba el asesino y a dónde se fue el asesino. Somehow. Ya lo tengo. Lo siento, pero no lo entiendo, señor Edgeworth. Puedo probar que alguien que no era yo estuvo aquí durante la hora del asesinato. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, es verdaderamente simple, realmente. La prueba está en el pudding. O en este caso. Yeah, the proof is in the pudding. En fin. Actually, ¿se pronuncia pudding en inglés? Supongo que se pronuncia pudding, ¿no? Pudding. 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 Yep. Mejor dicho, en el zumo de uva, en este caso. Estas huellas aquí me confiesan tal cosa. Que alguien se fue del ascensor vivo. Viendo cómo la víctima estaba muerta. Seeing as how the victim is dead. Oh, teniendo en cuenta que la víctima está muerta, eso implicaría una segunda persona. Pero no pueden haber sido las. Vamos a ver. Pero no pueden haber sido las huellas del propio señor Hicks.
Ah, pero si miras un momento a los zapatos de la víctima, puedes ver que las suelas no tienen ninguna mancha, lo cual significa que el señor Higgs no estaba solo en el ascensor. De hecho, es todo lo contrario. Había verdaderamente otra persona dentro del ascensor. Vale. Las broken glasses, no sé cómo. ¿Con qué lo pongo? Y sí que me extraña un poco. Aquí sí que no sé qué decir exactamente. I pull on my feet, unfortunately, the delightful scent of grapes is obscured by the unpleasant smell of the crime scene. The scene is in the air. It's the same smell as the smell of my towels after I come out of my home dryer. Okay. No, no han dicho nada muy interesante. Decían básicamente este olor que está en el aire. Es lo que está diciendo esta señora. Es el mismo olor. Que cuando la ropa sale de mi. De mi secadora en casa. Es lo que está diciendo ella. No, aquí. Una pena que una estatua de bronce. No sepa cuando ha caído buena bebida en sus pies, vaya. Esta estatua de nuestro fundador, el señor Hugo Ifly, era un gran fan del jugo, del zumo de uva. Estoy segura de que se habría emocionado si. He would be thrilled if he knew so much. Sí, thrill es como emocionarse, ¿verdad? O sea, creo que no sé exactamente si emocionarse, vaya. Si supiese cuánto zumo de uva estaba aquí a sus pies. ¿Es eso una pista de como que adorar a un héroe, lo que detecto? No parece haber nada más por aquí. Aquí tampoco, aquí tampoco. En esta silla tampoco, aquí tampoco y aquí tampoco. A no ser que me dejen mirar de nuevo lo que hay aquí, que no lo creo. Ok, nope. El piano tampoco parece ver nada. Esto era lo de las nubes. Nada importante por aquí, nada importante por acá. No sé qué historia y nada más. Pues tengo que deducir algo, supongo. Es todo lo que puedo imaginar. Pero, ¿qué deduzco? Lo único que me cuadra es esto, verdaderamente, pero. La foto no lo creo porque estaba en su bolsillo. La cartera parece ser que tampoco era. Supongo que de aquí no hay nada, entonces. ¿Hay alguna forma de deducir quizás otra cosa? I don't get don't know. Esto ya sabemos que es el arma del crimen porque ya lo hemos visto antes. No. Pues no lo entiendo. No sé qué me falta por ver, entonces. Estoy un poco perdido. Porque lo de las gafas y tal, I don't get it. Solo está el tema de las gafas aquí. Y no creo que haya nada con lo que pueda como ver lo de las gafas y tal, ¿no? Esto es lo de que está muerto. Aquí es todo el dinero y tal. El arma. No parece haber nada más. Lo único que no entiendo es esto. Pero es que no tengo nada que me hable de esto, ¿no? Y sí, un momento. Nada, pero no, makes no sense, ¿verdad? De hecho, puedo hacer esto con perfiles. Nope. No lo entiendo. Estoy bastante perdido ahora mismo. A ver, estos son las marcas. Vamos a hablar con ella. Claro, me falta esto, hablar con ella.
Necesita algún tipo de asistencia. Permiso del capitán. Señorita Teneiro, me gustaría preguntarle sobre investigar el bar cafetería. Mientras tenga el permiso del capitán, no te puedo parar que observe. Bueno, que investigue. Si pudiese pasarle un mensaje, dígale que estoy bastante agradecido por su espíritu cooperativo. Lo haré. Sin embargo, por favor, tenga en cuenta que sigue estando bajo sospecha. Para ser honesta, todavía tengo mis dudas acerca de usted. Por supuesto, y no me ofende. ¿De verdad entiendes lo que estoy diciendo? Sí, totalmente. Pinky swear es cuando haces un ¿sabes? Cuando haces una promesa. Pero con el pinky técnicamente es esto, ¿no? Pinky finger. ¿Verdad? Sí, es el little finger. Este. ¿Verdad? Sí. Así que es eso, es hacer una promesa con el dedo. Con el dedo meñique. En tu honor como un fiscal profesional. Sí, hago la promesa en mi honor como un fiscal profesional. Muy bien, entonces supongo que eso lo cierra. Siento que mi honor como un hombre está bajando lentamente. Sobre la víctima. Me estaba preguntando si se ha dado cuenta de algo, señorita Teneiro. Sí, no puedo sino darme cuenta de la atmósfera triste que hay aquí. Sí. Es verdaderamente bastante trágico. After bludgeoning him to death, talk about robbing in the salt. Robar al pobre hombre después de matarlo. Habla sobre. O sea. Madre mía, que. O sea, que. Qué malo tienes que ser, ¿no? En plan, robbing in the salt es como. Bueno, da igual. Es una expresión un poco rara, ¿no? Es que verdaderamente este tipo de expresiones y tal sí que no sé cómo traducirlas. Rubbing in the salt. Frotando la sal, pero es que ven, es como no hay ninguna traducción así, vaya. Creo que mencioné esto antes, pero nada de dinero fue robado del señor Hicks. No, sí, lo hiciste, lo siento por la acusación. Pero todavía insisto en que hay algo que no hay, como... algo que le falta, juzgando por cómo estaba este señor mientras estaba sentado, vaya. Por cómo lo vi, ¿no? ¿Algo falta? No puedo perdonar a alguien que le haga esto a un pasajero. Juro como una azafata de vuelo profesional que capturaré al culpable con mis propias manos. Y yo prometo como un fiscal que resolveré este caso con lógica y deducción. Debería volver a todas las pruebas que he coleccionado, que he recolectado. De allá para resolver todo esto, esperan intersección entre mi lógica y las pruebas. Sí, pero de nuevo, es que no puedo hacer tal cosa. Creo que no tengo nada. O sea, sí, vale. O sea, sé que lo que le falta es el móvil o la agenda o lo que fuese que tenía, pero ¿dónde está? I don't get it. Y no sé cómo preguntar tal cosa. Voy a presentar esto, Doug. Si estas huellas de verdad pertenecen al culpable, entonces diría que fue bastante imprudente dejarlas ahí. Si yo fuese el asesino, juraría que como un asesino profesional nunca dejaría marcas de mis suelas detrás. Todo eso es muy bueno, pero me temo que no tiene mucho uso. Que no tiene mucha utilidad en nuestra persecución del asesino, vaya. Siento como que se me está perdiendo una cosa o dos. No sé cómo... Ok, venga, sígueme hablando de cosas. Incluso si me muestras tal cosa, no te puedo permitir que te muevas libremente. Lo siento, pero debo admitir que todavía no tengo mis dudas sobre ti. Culpable hasta que se me pruebe inocente, ya veo. Vamos a seguir presentando cositas, vale. El objeto no está por aquí técnicamente, o al menos yo no lo veo. Pues...
No entiendo. Necesito una guía. Que he intentado absolutamente todo. No sé qué me falta. Pero lo he intentado absolutamente todo. Y de verdad que no tengo ni idea de qué es lo que me falta. A ver. Reason. Wait, pero ya está todo, what? Vale, a ver. Dice, examina, bla bla. Examine the brown thing on the bottom right hand corner. What? Oh, vale, ya. Ya está esto, ok. But there is blood. You received the murder weapon mysteriously. Examine the body. It looks Mr. Hicks was hit by the back blunt force. He also has broken. Examine the paper in Hicks' pocket. The photo is to the organizer. That, now, deduce the lanyard and present the photo. Esto es un poco estúpido. Ah, come on. Supongo que esto y... Ah, vale, ya lo entiendo. No, never mind. Claro, lo entiendo porque cuando miras aquí es donde ves que falta... Vale, coño. No había pensado en presentar esta cosa, ¿eh? Es una tontería, pero bueno, vale, gracias. La máquina del señor Hicks no se puede encontrar en ninguna parte. ¿Su máquina? Su móvil, señorita Teneiro. Ah, así que supongo que no está aquí. Sí, y creo que podemos deducir con seguridad que el asesino lo tomó. Vale, missing cell phone, bla bla. Ok, ahí está. Ok, madre mía. Me ha costado, hermano. Vale. ¿Qué está pasando ahí? Imperdonable, esto es imperdonable. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La película... Bueno, no ha empezado. Es el mismo nivel... It is the same level of bad as if the plane... Como está al mismo nivel de estar mal, como si el avión llegase tarde. Pero la película... ¿Qué? No voy a hablar más. Simplemente estás haciendo que pierda mi tiempo. ¿Qué ocurre, señor LeBlanc? Si no hay ninguna emergencia, por favor, vuelva a su asiento, señor. No me diga lo que tengo que hacer, no necesito sentarme. Bueno, señor fiscal, has probado que eres inocente ya. Si le gustaría, podría probar mi inocencia con usted ahora mismo. ¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Estás diciendo que mi testimonio como testigo estaba equivocado? No estaba equivocado, simplemente hay lugar para dudas. Estaría bastante... Bueno, sentiría bastante honor si pudiese, por favor, decirme lo que vio en detalle una vez más. Vale, allá vamos. Vaya.